Hola, bienvenidos al Café Picante número 169. Hola, Anita. Hola, Toño. Está China. Y está colombiana. Sí, estamos como toca. Bueno. Juiciositos. En nuestro café de esta semana nos vamos a dedicar casi que integralmente al tema del coronavirus y el problema en Colombia, evidentemente. Les tendremos los análisis y comentarios de rigor, nuestros personajes y las notas de humor. Las recomendaciones de Duque. Camila Estefanía totalmente alcoholizada. Huepa Colombia en su último día de calle. Analiza con un político límpido compulsivo. La Hernández con su pandemia personal. Pero antes los titulares. Ana María con toda la información y el análisis crítico del avance del coronavirus en Colombia. O reconstruimos una sociedad en el amor y el humanismo o perecemos. Editorial. Víctor de Currea Lugo explica, comenta y sugiere acciones contra el virus desde su punto de vista de médico. El subduque y sus recomendaciones financieras en tiempos de crisis de salud. Analiza, recibe carta de un conocido senador que sufre de manía límpido-compulsiva. Con un sistema de salud elitista y mediocre, el coronavirus encuentra muy mal parado en este tema al país. Y si a eso se le suman una serie de medidas erráticas y no pocas omisiones por parte del gobierno, pues la cosa se agrava. Como es apenas lógico, los más afectados van a ser inmediatamente los pobres. ¿Puede la economía egoísta de mercado salvar al país de esta tragedia que puede llegar? Lavarse las manos física y políticamente en un país en el que casi 4 millones de personas no tienen el líquido potable. Bueno, todos estos asuntos y temas los va a tratar a profundidad en su análisis Ana María esta semana. Anita. Con una velocidad de contagio que es 2 veces superior a la de Italia, país que hoy está en absoluto confinamiento, la pandemia del coronavirus en Colombia se nos volvió un tema serio. Y sí, aunque hay mucho de mediático y de ola internacional en el pánico colectivo, graso error, lo cierto es que riesgo es amenaza más vulnerabilidad, la amenaza es real y la vulnerabilidad altísima. Entre otras porque tenemos un sistema de salud elitista, excluyente y en últimas asesino, producto de la ley 100 que abiertamente convirtió la salud en un negocio de quienes hoy no van a perder plata. Y además tenemos un gobierno con menos del 30% de legitimidad y la gobernabilidad en el suelo. Y eso no es gratis. Las medidas que ha tomado son autoritarias y tontas, como desautorizar a los gobiernos locales que sí quieren hacer algo, mientras lo que él hace es tardío e insuficiente. Aunque el virus comenzó a hacer estragos en China el 1 de diciembre pasado, aquí duramos 2 meses sin ministro de salud, porque para el gobierno eran más importantes las componendas políticas para incrementar la cuota burocrática de otros partidos que preparar a este país para la emergencia. Igual que ahora que el presidente y la vicepresidenta se niegan a cerrar fronteras aéreas por los impactos económicos que eso podría tener, a pesar de que por ahí está entrando el virus a Colombia. Sin hablar del manejo que le ha dado Paina a los controles migratorios, que son displicentes e incluso ilegales. Pero el gobierno sí pretendió cerrar la frontera con Venezuela. Otro absurdo. 2.219 kilómetros de frontera no se pueden simplemente cerrar. Y en cambio, esa falsa ilusión impide hacer controles migratorios efectivos. Y como además el gobierno sigue empeñado en no hablarle a Maduro, la situación en frontera es crítica. Pero Duque, a punta de diatriba, pretende convencernos de que el virus se frena si nos lavamos las manos. ¿Cómo? Si más de 3.6 millones de personas siguen sin acceso a agua y 5.6 sin alcantarillado. Llevamos años exigiéndole a los gobernantes que le paren bolas a los derechos fundamentales, pero la corrupción ha sido más fuerte que la democracia. Además, el gobierno pide la autocuarentena, lo que en cualquier país decente sería drástico, pero posible. Y aquí es un absurdo. Según el DANE, el 46.6% de la población tiene trabajos informales, lo que significa que si no trabajan no comen, ni pagan servicios, aunque ahora Duque diga que le van a reconectar el agua a quienes tenían cortado el servicio. Efectivamente, es de esperarse que los primeros afectados serios con esa pandemia sean los más pobres, ya lo dice la OMS, el mayor factor de riesgo en salud es la pobreza. Y en uno de los países más desiguales del mundo eso es grave, porque millones de colombianos no podrán quedarse en su casa por mucha cuarentena que declaren. Ahora, cuando ellos se contagien y no logren la atención de un sistema hospitalario que lleva décadas en crisis, entonces el riesgo de contagio para las clases altas aumentará, porque es un virus. Y aunque el servicio de salud privado es mejor que el público, para quienes lo pueden pagar, tampoco tiene la capacidad de atender al tiempo a los miles e incluso millones de personas que se podrían contagiar
si las medidas de autoprotección no permiten espaciar los momentos del contagio. La situación es de cuidado, pero vale la pena reflexionar. En momentos de pandemia, ¿todavía habrá gente que crea que el mercado puede garantizar la salud? ¿Que el sector privado, como Paín, es más eficiente que el público? ¿Que con plata todo se soluciona y que la enfermedad de los demás no los afecta? Entre un neoliberalismo trasnochado y un presidente que no gobierna, solo nos queda lavarnos las manos, mientras el gobierno hace lo mismo. Gracias, Anita. Bueno, con toda una serie de medidas equivocadas que se corrigen, como lo hemos visto a última hora, y con gravísimas omisiones en materia de salud, el gobierno de Duque una vez más muestra su carácter totalmente errático. Decisiones tardías, primacía de los intereses del capital, confrontación con las regiones, terquedad, han sido las constantes del gobierno de Duque. En esta crisis que es gravísima sin duda, pero que mientras dure y después puede ser también aprovechada para darle un timonazo definitivo a la historia de la humanidad, y al destino de la gente. ¿Amor o egoísmo? ¿Solidaridad o individualismo? Toño se ocupa del tema del coronavirus en lo político y puntual y desde la esperanza. Si antes del coronavirus salir a marchar era el acto fundamental de protesta, ahora que no se puede, la rebeldía es quedarse en casa, no producir. Protejámonos nosotros mismos, seamos solidarios con los débiles, sin esperar nada de un gobierno nacional dedicado a proteger del virus a los empresarios y a su dinero. En casa, confinados, seguimos en el paro. Estos tiempos contradictorios, peligrosos y tensos que vivimos, sin duda harán aflorar en individuos y colectividades lo peor y lo mejor de la condición humana. Cada uno de nosotros lo está sintiendo. Todo es distinto. Ya nada es igual al mundo a lo que vivíamos hace un escaso mes. La naturaleza agredida por el capitalismo ambicioso ha dado respuestas contundentes. Si ya la mitigación y la adaptación al cambio climático eran y son un reto descomunal para los seres humanos que creen en la vida por encima del dinero, la adaptación inicial y luego la derrota del coronavirus pasan necesariamente por cada individuo y por la sociedad entera. Si seguimos empecinados en el egoísmo, la especulación, el acaparamiento y el individualismo y la codicia, el coronavirus marcará inexorablemente día a día nuestra decadencia. Pero si actuamos de manera generosa, amorosa y solidaria, a pesar y contra los poderes neoliberales, estaremos en el camino de vencer al virus y de vencer nuestra propia historia trágica. El coronavirus es la oportunidad definitiva para el cambio personal, colectivo y global. O reconstruimos una sociedad en el amor y el humanismo, o perecemos. El virus nos está dando una oportunidad revolucionaria para evitar la caída al abismo de toda la especie humana. En el centro de la crisis y del debate están los médicos. Ellos saben qué es lo que se debe hacer. Son los encargados del cuidado. Así que nadie mejor que ellos para decirnos cómo va el virus. Nuestro amigo, que es médico y también periodista y que ha trabajado el tema, Víctor de Currea Lugo, nos envió este comentario suyo sobre lo que pasa, lo que viene y lo que se debe hacer médicamente. Víctor. Estamos frente a una pandemia real. El virus existe y nos está atacando. Tenemos dos frentes para combatirlo. Por un lado, las instituciones hospitalarias y los grupos de salud. Allá hay personal de salud trabajando. Desafortunadamente, todos no tienen los elementos adecuados. Hay quienes están enviando mensajes porque necesitan tapabocas, necesitan guantes. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, no congestionemos los servicios de salud. Si no tenemos una urgencia real, tratemos de resolverlo por otros medios, pero no lleguemos con cosas pequeñas a los servicios de urgencias. Aplacemos las citas incluso de control, las cirugías programadas, hay que suspenderlas. Hay que ayudarle al personal de salud para que haga su tarea. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Enfermarnos lo menos posible. ¿Cómo hacemos para enfermarnos lo menos posible? Trancando el contacto humano, impidiendo que nos estemos viendo. Ni besos, ni abrazos, ni salir a la calle sin necesidad. No tenemos ninguna necesidad de estar recibiendo visitas. Centremos en nuestros hogares y hagamos medidas que nos permitan no contaminarnos. Si todos contaminamos el mismo día, van a colapsar los servicios de salud. Es cierto que el virus va a estar y ya está en Colombia y va a estar llegando a nuestras casas. Pero imaginémonos, si llegan 3 o 5 enfermos al día a un hospital, se les puede atender. Ahora imaginémonos que lleguen 300 al día o 1000 al día. Por eso sirve cerrar los aeropuertos, porque en la medida en que se cierran los aeropuertos, el virus se va a presentar de una manera escalonada, regada a través del tiempo. Pero no basta con cerrar los aeropuertos si nosotros seguimos en las calles.
nada de rumbas. No estamos de vacaciones como este presidente Duque. Estamos frente a una pandemia. Hay que ayudar a los colegas. Hay que ayudarle a la ciudadanía. Pero además tenemos que pensar en esas personas que están desprotegidas. ¿Qué pasa con los vendedores ambulantes que viven al día? Que si no venden hoy alguna cosita, no podrán ni siquiera sobrevivir un día en una cuarentena. Ahí hay que desarrollar redes sociales solidarias. ¿Qué gente necesita ayuda? Hay colectivos particularmente afectados o vulnerables. Las personas que están en las cárceles, los migrantes, los habitantes de calle. Este tipo de personas necesitan también de nuestra solidaridad. Hoy por hoy tenemos que estar en casa, en serio, cuarentena de verdad. Segunda cosa, no congestionar los servicios de salud, sino por cosas realmente importantes. Y tercero, exigirle a las autoridades, especialmente al presidente Duque, que sean serios. Esto no es una broma. La demora en los servicios de salud especiales para esta atención y la falta de radicalidad en las medidas hizo la diferencia entre Italia y Corea. Y esa diferencia se mide en vidas humanas. El presidente tiene que ser serio. Necesitamos un gobierno a la altura de las circunstancias. Necesitamos una guía política e institucional que ahorre muertos. Viste que era nuestro corresponsal en Palestina, Bosa, Mohammad Al-Kurrea, pero esta vez en su vida real de galeno. ¿Qué te parece? Mire usted. Sí. Igual que las declaraciones del subduque que les tenemos, porque ha estado en la mitad de este huracán trastabillando. Entre el ñeñe virus y el coronavirus, pues un poco confundido, el presidente ad hoc le pidió, imagínese, a Guaidó que le fabrique una vacuna y está casi lista. Esto entre otras bellezas. Siga, talento en bruto. Colombianos y colombianas, es mi deber como su presidente de la República. ¡Ay, ay, carajo! De tanto que me lo dicen, me está haciendo efecto. Como primer mandatario, no solamente tomar las medidas contra el virus, sino explicarlas, darles mis recomendaciones ante la emergencia. Ustedes saben que yo soy el papá de todos ustedes, que les juego fútbol, les toco y les canto para entretenerlos. Lo más importante de la emergencia es la económica, la plata y la confianza inversionista, que no se nos vaya a caer, porque eso está por encima de todo. Sin confianza no hay ni virus. Insisto, hay que lavarse las manos permanentemente, ante las calumnias de compra de votos, echarse gel antibacterial en los puentes rotos, hacer mucho ejercicio para mantener las espaldas fuertes, y ante la compra de virus y la prevención del voto. ¡Ay, carajo! ¿Cómo que la embarré? Es que con tanto estrés se me confunde el ñeñe con el corona. Les recomiendo taparse la boca, no para protestar, hacen silencio para no contaminar. Mi amigo Guaidó ya casi tiene la vacuna. Los que no tienen corona, defiéndanse como puedan. Manténganse alejados de los otros y divididos. No cierre el aeropuerto El Dorado para no aumentar el desempleo. Mi hermana es subgerente de Avianca. El ñeñe virus que se me pegó y que me tiene tan mal debe ser ignorado. Esto, el coronavirus, es la vaina. Y no sean cerdos conmigo, no me hablen de la gripa porcina. No, esto no me ha quedado tan mal. Volvamos a grabar. Toma dos. Colombianos y Otra de las consecuencias del coronavirus es la ley seca. Comer en casa, nada de conciertos, comprar papel higiénico. Todas estas cosas importantísimas, pues, preocupan a nuestra politóloga uniandina Camila Estefanía Pardo Cuellar y compañía. Soluciones todas con Camila. ¡Oli! ¡Oli! Entre el COVID-19 y Duke, estamos jodidos. O sea, ¿en serio ahora pretenden que todos nos quedemos encerrados? Man, eso es ilegal, ilegítimo, autoritario, antidemocrático. In fact, es un crimen de lesa humanidad porque en serio está creando más problemas de salud pública que los que arregla. Primero, la ingesta de alcohol imposibilitablemente va a aumentar. Segundo, la ingesta de comida, en cambio, también va a aumentar. Con el agravante de que no podemos ir al gym, así que baila, todos condenados a la obesidad. Tercero, ¿cómo carajo quieren que nos comuniquemos si la velocidad de internet de este chuzo da lástima? Cuarto, ¿se puede saber qué carajos piensan hacer con la salud mental de todos los que nos vamos a enloquecer justo después de que Martuchis dijo que no se podía estudiar psicología en este país? Y quinto, finally logramos que artistas decentes se dignaran a venir a Colombia y les cancelamos los conciertos. No, pues como es tan fácil decirle a Maroon 5 y Alejandro Sanz que vengan otro día porque es que estamos todos en cuarentena. Man, en serio, ni que fuera el fin del mundo.
Ahora, si fuera el fin del mundo, ¿qué fin del mundo tan mediocre, oiga? Así o más tibios. Todo el mundo encerrados en la casa para que no les dé gripita. Pero en la calle no hay ni zombies, ni el cielo rojo, ni ruedan bolas de heno. Y si la gente se decide a salir, se arriesga horriblemente y se va al supermercado a hacer fila para comprar papel higiénico. Oiga, en serio nos salió como fajardista el apocalipsis, ¿no? Se chiflaron todos. Viste, todo un manual de comportamiento y de urbanidad. Sí. Bueno, desde otros lados físicos y sociales, otra joven urbana también tiene una mirada sobre el virus, necesariamente. La influencer, Huepa Colombia, callejeando seguramente por última vez en un muy buen tiempo, nos tiene su visión sobre el asunto. Su mensaje subliminal. Huepa. Colombia. Amigas, quiero confesarles que últimamente me he sentido bastante preocupada. Además, amigas, les cuento que mire esta ciudad cómo se está quedando sola. Primero, amigas, porque mi amiga Epa Colombia, no vieron que la condenaron, le dieron 48 meses y no contentos con eso, también la van a hacer pagar 21 millones de pesos. ¿Ah? Por estos días, amigas, pues claro, las estaciones están casi desocupadas porque la gente no está saliendo a la calle. Pero nosotros, claro, la gente del pueblo, nos toca seguir saliendo porque no nos podemos dar el lujo de estar en cuarentena cuando tenemos es que producir. Trabajar y trabajar y trabajar, amigas, porque así como decían, yo no marcho, yo produzco, pues así mismo yo no me quedo en casa, yo trabajo. Y pues, amigas, yo no tengo tapabocas porque, como ustedes entenderán, pabellones los colombianos, y ahora no le dicen tapabocas sino mascarillas. ¿Sí me entienden? ¿Mascarillas? ¿No? Amigas, y yo no entiendo, la verdad es que no entiendo por qué es que la gente está comprando tanto papel higiénico. ¿Es que acaso el coronavirus ese da diarrea? La semana pasada estaban en 1000 y esta semana ya están en 5000. Eso si antes no se los llevó algún bobo que compró todos. Bueno, amigas, nos vemos dentro de 8 días. Eso si no nos ponen en cuarentena. Y recuerden lavarse las manitos. Eso si tienen agua potable. Chao. La doctora Analisa recibió carta del político que tiene un gravísimo problema de maníaco límpido compulsivo, de Uribe, que quiere lavar todo lo de él. Y tras otras recomendaciones de carácter profiláctico, la psicoterapeuta le recomienda aislarse. Analyze. Una vez más recurre a tratamiento psiquiátrico el senador Álvaro Uribe. Hace bien en tratarse, es lo que el país espera. A ver, esta vez, ¿qué lo aquejará? Dice, hijita, con todas estas cosas de ñeñes, aídas, compras de votos, falsos testigos y acusaciones, se me hacen todo lo de estar lavándome todo, hasta las manos. Más por eso que por el tal coronavirus, una molécula castrochavista. ¿Qué hago? Senador, ya se lo han dicho, pero créalo, usted sufre de trastorno obsesivo conocido como manía límpida compulsiva. Es esa profunda perturbación que lo hace tratar de limpiarse, lo cual es muy difícil. Se le ve la angustia por lavar sus culpas, por purificarse, pero pues ni modo. Por más que trate de higienizarse, ya el teflón se le rayó, continúa diciendo el senador. Yo sé que no estoy contaminado, eso son campañas de la izquierda, pero aún así no puedo dejar de limpiarme, de asear mi imagen, de desodorizar mi traza, de duchar mi pasado y enjabonar mis actos. Esto me está saliendo caro en antibacterial, loción y agua oxigenada. Recéteme algo. Yo sé que la limpieza se le ha vuelto un ritual repetitivo. Mire, no siga en eso, que ya nadie le cree. Se le van a cuartear las carnitas de tanto darse estropajo. Yo sé que usted no puede hacerlo, pero debería alejarse de su partido que está contaminado y usted percudido. La mugre viene de ahí. La gravedad de su caso sugiere confinamiento. Y termina el senador diciendo, mire, siento como un carranchín atrás, porque todo lo hacen a mis espaldas. No hago más que decirle a Alicia Arango que me rasque, pero peor, me está dando dermatitis y ansiedad en la conciencia. Yo sé que se siente sucio, pero eso no se le va a solucionar con alcohol ni pañitos tibios. No le va a tocar, en lugar de estar lavando todo, pues lo que sabemos, para bien suyo y del país, aíslese, pensiónese, ábrase, señor. Ábrase. ¿Y viste que Duque mandó a la casa a quedarse encerrados a los mayores de 70 años? ¿Sabes por qué? ¿Por qué?
porque Uribe todavía no tiene 70. Si hubiera mandado a los 65, como toca, hubiera encerrado al viejito. Vea, pues. Pues eso es, ¿no? Pero de todas maneras, los uribistas sí son verdaderamente, y yo los admiro, muy aseados, ¿no es cierto? Se lavan las manos, otros lavan las culpas, y el ñeñe lavaba dólares. Y todos usan loción de lavanda. ¿La banda? La banda. Pues sí, a propósito de la banda, la mega extrema Salud Hernández, Fresa, tiene en su cabeza su propia pandemia. Pensé que ibas a decir una grosería. No. Eso nada más. Obsesionada contra la izquierda, nuevamente nos trae su zarzuela semanal, una vez más, letal. ¡Adelante, matadora! ¡Tun, tururún, tururún, tun, tun, tururún! ¡Dejémonos de guarrerías! ¡Estoy cabreada! ¡Más que nunca! La única real pandemia es la izquierda en todas sus cepas. Comunistas, mamertos, socialistas, progresistas, verdes, liberales, anarquistas. Todos pulgosos, cutres, frikis. De nuevo se están regando por el mundo al punto que el coronavirus, que nada tiene que ver con nuestro amado rey Felipe, parece más bien un catarro. Todos estos capullos día a día contaminan los cuerpos y las mentes de las juventudes sin autodefensa. Y acá en Colombia ni se diga, la vacuna ya se ha utilizado en Colombia, pero como forma de financiamiento, de tal modo que desechemos esa posibilidad. El tratamiento contra la pandemia de la izquierda virus se parece a los otros, aislarles, taparles la boca, no dejarlos entrar, confinarlos a sus tugurios y sindicatos, darles sus con las propias cacerolas, coño, y dejarlos que se reúnan, que marchen, con el único propósito de que se contaminen de coronavirus unos a otros. La deportación debe estar al orden del día. Lástima que no tengamos trenes en Colombia, gilipollas, todos gamberros. Y en cuanto al otro virus, mucho menos nocivo, el del corona, pues debemos conducirlo, manejarlo para que ataque a esos sectores que ponen en peligro la economía, como los pensionados y los demás vejetes que no producen, que no trabajan y quieren todo regalado, como dicen mis dignos copartidarios. Que la gente no va a tener que comer, pues miren, bellacos, la selección natural, la desaparición de los débiles es obra divina. Tenemos una oportunidad inestimable para reducir el riesgo mamerto. Y si después del corona, lo social se pone difícil y viene el virus de la protesta y la rebeldía, pues como decía mi antecesor, ¡bala, señores, y harta! Oye, lo de esta señora es pura fiesta brava, ¿no? ¿Mm? O sea, picar, chuzar, ese tipo de cosas, banderillas. Y en estos tiempos tan difíciles, logramos grabar una visión apocalíptica. Caído del cielo, reapareció nuestro Mesías personal, casi Jesús. Se va a hacer viral, contagioso, pegachento, casi Jesús. Vamos entonces al CAI-2, a ver en qué vueltas anda nuestro patrullero Mario Cuadrante. ¿Será que él también cotiza para su pensión en horas de vuelo chimbas? ¡Cuadrante! ¡Uy! ¿Aló? ¿Mi subintendente de las que rojas, Chester Bryan? ¡Ay, Chesterson, alias Burundanga! ¡Qué milagro de oírlo, mi comando! ¿No hablábamos desde cuando estábamos de regalados en el batallón de alta montaña? ¿Sí pagó para que lo sacaran del monte? ¡Uy, mano, cara esa vaina! ¡Y en dólares, venenoso! ¿Y ahora en qué camello anda? ¡Ah, con la aviación de la policía!
pasó de la moto a manejar Black Hole. Sí, yo sé, colega. Esa papaya es solo para oficiales. ¿Se va a salir? Pero si es una tetica a lo bien. Uy, Chesterton, ¿cómo así? ¿Cómo? ¿Que unos pilotos volaron hasta 400 horas diarias? No, muy boleta, mano. Fueran 24 hasta aguantaba el reporte. Y les pagaron 100 mil millones por 25 mil horas de vuelo falsas. Uy, mano, eso estaba más rentable que las vueltas en antinarcóticos. Sí, muy boleta, Chester. 167 pilotos, todos, mejor dicho. ¿Y unos que ni siquiera los habían certificado? Uy, regarullas. No me diga. A ustedes los mecánicos les tocaba gastar las aeronaves para que no hubiera brinco, claro. Bueno, por lo menos los manes repartían, no como otros por aquí que son unas agonías. Sí, mano, yo sé. La Procuraduría, esa gente es de Santos. Trabajan con Maduro. Chester, ¿y pa' dónde pidió traslado? ¡Con los agentes caninos! ¡Uy, socio! ¡Usted siempre tan perro! ¡Chao, mano! ¡Ay, este man! ¡Patrullera Castaño! Cuando pase el helicóptero Halcón, escóndase. No va a irse a que me la salpiquen. Bueno, pues ahí guardados, ¿no? Eso va a prolongarse, sin duda alguna. Pero yo les tengo una buena noticia. ¿Qué? Para el encierro. 70 mil pesos o más que nos apoyen y durante la cuarentena van a poder leer Antoniología, Crónicas y Reportajes, que es un libro que además de muy entretenido y bien escrito, se puede leer en desorden, así como la cuarentena. Bien entretenido y mal escrito también puede ser. Bueno, Juliana Sánchez, CryptoPunks, montón de datos y de información interesantísima sobre el fraude liberticida que puede ser internet. ¿Esto en dónde? En la Bitcoin. La va aquí, Patreon, PayPal, la cuenta de Scotiabank. En todas las posibilidades. Estamos urgidos de ayuda porque no ha sido fácil estos últimos tiempos. Ya sabemos, pues. Hasta luego. No se quite la protección. Es que el coco lo tengo desprotegido. Sí, me doy cuenta. Chao. Sera ba de 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 ba de